Aló. Para que vean. Dale. Ya pasáis. Conforme 60404 con 12432. ¿Qué tal, amigos de la tribuna de Colchagua? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta el sector Quicharco, en la comuna de Chimbarongo, donde se está produciendo este mega incendio de un packing que ha llamado la atención de muchas personas, puesto que la gran columna de humo es visible desde bastantes partes, no tan solo de la comuna de Chimbarongo, sino que también de la comuna de San Fernando y alrededores. No es la única información importante que tenemos hasta ahora, puesto que en estos precisos instantes se está despachando unidades del Cuerpo Bombero San Fernando y del Cuerpo Bomberos de Malloa, porque hay un incendio forestal que, al parecer, información preliminar, tendría comprometida al menos dos casas. Es información que vamos a estar recabando, puesto que se están despachando las unidades hasta este lugar. En estos momentos nos encontramos afuera del packing del sector Quicharco, donde se está produciendo este mega incendio, y son varios los vehículos que han llegado hasta este lugar, de trabajadores y de personas que viven aquí a los alrededores. Se han hecho precauciones de seguridad para todos quienes viven en las cercanías, puesto que habría compromiso químico en este incendio. Se habla de amoníaco, es información que vamos a estar recabando. Señora, no sé si puede venir un momento por acá, por favor, para que me ayude un poco, es solamente un dato. Si nos puede confirmar, por favor, el sector donde nos ubicamos a esta hora. Estamos en el sector Quicharco, camino a Quicharco, el fondo Rinconada, Roberto Tani y compañía. ¿El packing de Roberto Tani y compañía? Sí, Roberto Tani y compañía. ¿Esto se inició hace cuánto más o menos? ¿Usted no estaba desde un principio? Nosotros estábamos trabajando, era la hora de almuerzo, 2:30, uh-huh. Si no me equivoco, 2:30. Ya, partió como un incendio de pastizales, sí, por lo que podemos escuchar.
Sí, es que no estamos muy seguros porque nos fueron a avisar que empezó un pastizal a quemarse aquí a la entrada del fondo. Y cuando vinimos a ayudar a una persona a sacar sus cosas de la casa ya estaba ya un poco ya avanzado. ¿Puedo observar usted un poco de compromiso estructural? Sí, porque podemos ver que hay viviendas. Sí, son viviendas del fondo, pero vive gente que trabaja acá. Ya. Y lamentablemente se vio que hay compromiso. Sí, hay una casa comprometida y el resto no sabemos todavía porque como no han salido todos para acá a comentar, no estamos seguros. Pero una sí se consumió, de un trabajador. Ok, señora. ¿Su nombre? Andrea Lizama. Ya, Andrea, muchas gracias. Gracias a ti. Y ahí estaba entonces una de las trabajadoras de este packing que se encuentra justamente a un costado de nosotros. Nosotros hemos mantenido la distancia porque la columna de humo, muy muy importante, además de la gran cantidad de vehículos. Se encuentra personal de carabineros, personal de bomberos. Cuando nos dirigíamos hasta este lugar pudimos escuchar que también ya estaba siendo incluso despachada una unidad, una bomba tanque del cuerpo de bomberos de Palmilla, correspondiente a la séptima compañía. Eso habla de que también, por supuesto, en este lugar no se encuentran muchos recursos hídricos como para poder echar mano. Del cuerpo de bomberos San Fernando se despacharon a lo menos dos unidades que pudimos escuchar hasta el momento que veníamos en tránsito hasta este lugar, y siguen siendo unidades de bomberos que se vienen acercando. Podemos ver ahí la unidad J4, la unidad de transporte de bomberos que está en estos momentos ingresando hacia este sector. Completamente en vivo entonces la tribuna de Colchagua, llevándoles a ustedes este gran incendio, esta imagen bastante imponente de esta columna de humo que está saliendo desde este packing. Podíamos escucharlo anteriormente, una de las trabajadoras nos decía que habían personas trabajando y que tuvieron que retirarse, y a lo menos nos habla ella de una, o nos habló, mejor dicho, de una casa comprometida. Es información que vamos a estar chequeando cuando en estos momentos estamos escuchando en otra comunicación de que el cuerpo bombero de Mayo está dando alarma de incendio para este incendio forestal y están pidiendo la recurrencia de muchas máquinas. Se hablaba del sector Miravalle, le vamos a poner atención a lo que se está despachando hasta ahora porque sería otro incendio importante que también fue despachado en un principio como clave de pastizal o forestal. Y en estos instantes, como les decimos, el cuerpo de bomberos de ahí está, señores, lo podían escuchar ustedes. Estamos recibiendo información por interno, le agradecemos a nuestro director de la tribuna de Colchagua, Ricardo Obando, que nos está enviando información, y también nos envió una fotografía de este incendio que estaría ocurriendo aproximadamente a 2 kilómetros de el servicentro COPEC de Miravalles. Incendios completamente distintos. Nosotros nos encontramos acá en la comuna de Chimbarongo, sector Quicharco, y es esta alarma de incendio en el sector Miravalle. Nos están enviando un video, nos imaginamos que sí, están llegando informaciones al mismo tiempo. Entonces, claro, estoy observando un video del incendio de este packing, un video del interior. Pero también a esta hora ya se está despachando la unidad aljibe de la tercera compañía del Cuerpo Bombero de San Fernando hacia, como punto de referencia, COPEC Miravalle. Sabemos que no es en la misma COPEC, dice la primera información que sería unos 2 kilómetros, donde un gran incendio de pastizal habría afectado también algunas estructuras. Vamos a esperar que nuestros compañeros puedan informarnos de esta situación, puesto que sería bastante, bastante complicado. 15 horas con 56 minutos, completamente en vivo, una tarde muy calurosa aquí en la zona centro. Nosotros que estamos acá en Quicharco le podemos decir que corre una brisa que por supuesto también ayuda a que este incendio siga con fuerza. Antes de llegar al packing sí podíamos observar que se encuentran distintos trabajadores, nos imaginamos de la empresa, quienes están trabajando en la extinción
de un incendio de pastizales en la ruta. Nos imaginamos que tiene conexión con esto, es un incendio bastante grande. Como ustedes pueden ver, nosotros nos encontramos en la ruta y el incendio aún así está hacia el interior de este sector de Quicharco. Carabineros está controlando el tráfico a esta hora y en estos momentos le vamos a mostrar de que siguen llegando recursos. A esta hora es el camión aljibe de la municipalidad de Chimbarongo que se está acercando hasta este lugar. Este es un incendio que, bueno, hemos cubierto otros incendios de packing y por lo general son bastante largos por la carga calórica y todo lo que respecta a el incendio propiamente tal, más sumado al calor y también a el viento, por supuesto, hace mucho, mucho más difícil poder controlar. Completamente en vivo, la tribuna de Colchagua, entonces, nos hemos trasladado hasta la comuna de Chimbarongo, sector Quicharco, para poder llevarles a ustedes esta información, este incendio bastante llamativo, a lo menos se podía ver o se puede ver la columna de humo desde distintos sectores. Así es, le agradecemos a Ricardo Bando que nos sigue mandando información. Es la unidad aljibe de la tercera compañía del Cuerpo Bombero San Fernando que está saliendo hacia el sector Miravalle. Cuando entre medio de esta densa columna, bien digo, de humo negro, se pueden ver algunas llamas. Nosotros, para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia, es que nos hemos quedado a un costado, digamos, de la ruta. El packing está hacia el interior y se está informando de un forestal en el sector, o al menos un incendio de pastizales. Hay que ser cautos, ¿ah? Vamos a confirmar la información. Un forestal o un incendio, bien digo, de pastizales en el sector Sal Si Puedes de Mayoa. Es, por supuesto, también todos estos incidentes, estos incendios ayudados por la gran cantidad de calor que estos días ha azotado la zona central. Más de 30 grados, nosotros estamos actualizando estos momentos y justamente nos indica que en este sector a lo menos hay 31 grados de calor, además de esta brisa que le contábamos nosotros que está afectando aún más este incendio, lo está ayudando a que continúe. Nosotros nos vamos a comenzar a mover, a ver si podemos tomar algún otro ángulo, bien digo, de este incendio. Para quienes quizás han mirado por la ventana de su oficina o la ventana de su hogar o están en la calle, han podido ver esta densa columna de humo. Es claro, el incendio en este packing de la empresa TAM, si nos puede confirmar ahí Ricardo Bando, con respecto a los dueños de este packing. Vamos a confirmar la información, le estábamos entregando este tema del forestal o incendio de pastizales, bien digo, en sector Sal Si Puedes, Mayoa. Vamos a confirmar, de repente se pueden confundir algunos incendios debido a que hay multiplicidad. Lo estamos viendo acá, lo estamos viendo que está ocurriendo en Miravalle, es otro, y vamos a estar confirmando esta otra información. No queremos, por supuesto, dar alarmas adicionales a lo que ya está pasando en este sector. Nosotros nos vamos a comenzar a mover para poder ver algunos otros ángulos. Bastante cantidad de trabajadores se ha quedado postada en este sector. Nos comentaba ahí Andrea, a quien entrevistábamos anteriormente, de que se encontraban en horario de almuerzo cuando comenzó este incendio de pastizal preliminarmente y posteriormente este mega incendio que está afectando a este packing aquí en el sector de Quicharco, comuna de Chimbarongo. Ya nos vamos a comenzar a mover.
A ver si podemos tomar algunos otros ángulos. Completamente en vivo la tribuna de Colchagua, 16 horas con un minuto. Agradecemos a todos quienes se encuentran en la sintonía y han preferido informarse con la tribuna de Colchagua y Promedia Comunicaciones. Rinconada, y a nuestras espaldas ha llegado el alcalde de la comuna, Marco Contreras, quien ha venido a ver esta situación que está lamentablemente. Han de sortear esta situación, desconocemos en qué condiciones va a quedar. Compañía del Cuerpo Bombero de San Fernando, de la Bomba Chile España, quienes han venido en apoyo. Como lo pueden ver ustedes también, es un sector donde se encuentra. Nada fácil, menos de controlar debido a la alta temperatura que hay a esta hora y este viento que también ha ayudado a que el incendio pueda mantenerse bastante activo, sobre todo en los sectores que ha afectado. Vamos a leer un tuit. Pablo Moraga de Promedia Comunicaciones. No sé si nos puede indicar la autoría del tuit, pero se indica máxima precaución. Kilómetro 132 y al sur prefiera salida Peliquén, kilómetro 132.
21. Les estamos hablando de este otro incendio que está a esta hora afectando Pastizal y se habló en un principio de al menos dos estructuras, dos viviendas podrían ser, pero es información que la vamos a dejar en condicional puesto que no ha sido confirmada. Podemos ver que en este sector también se encuentra autoridad sanitaria. Ni nada por el estilo. Vamos a reiterar la información que les entregamos hace un rato de este otro incendio que está afectando. Es un tuit, me confirma Ricardo Bando, de la autopista Ruta del Maipo. Máxima precaución, incendio a orilla de carretera en kilómetro 125, Ruta 5 Sur, sector Los Lingues. Está afectando a ambas calzadas, al norte y sur. Móviles de emergencia trabajando en el lugar al norte, preferir la alternativa en el kilómetro 132 y al sur prefiera salida de Pelequén, kilómetro 121. Cuando en apoyo a este incendio estructural que estamos viendo a esta hora en imágenes en el sector de Quicharco, comuna de Chimbarongo. Thank you.
Hemos retomado, amigos, discúlpenos, tenemos problemas con la conexión, estamos en un sector bastante apartado de la comuna de Chimbarongo, entonces la verdad es que los proveedores no están en las mejores condiciones, pero vamos a estar actualizando. Claro, se produjo este incendio acá en Chimbarongo y vinieron dos unidades del cuerpo de San Fernando hasta este lugar, a lo menos. De hecho, cuando salimos de San Fernando, fueron tres. ¿Y qué pasó? Que empezó a ocurrir este incendio en Miravalle, se despachó a lo menos a la quinta compañía, a la tercera compañía, y es que San Fernando ha comenzado a pedir también refuerzos para este incendio en Miravalle, donde también... apoyo al Cuerpo Bombero de Santa Cruz para que pueda enviar una unidad a lo menos para apoyar en una guardia preventiva por si es que en San Fernando comienza a suceder algún otro tipo de incidente. Cuando a esta hora podemos ver dentro de la densa columna de humo negro que también está saliendo vapor. Esperamos que sea una extinción efectiva para que ya este packing aquí en el sector de Quicharco, en la comuna de Chimbarongo. Nosotros seguimos apostados aquí afuera del fondo Rinconada y aún falta que lleguen ahora.
Ahí está, amigos, en la imagen, la unidad que les habíamos hablado anteriormente, la bomba tanque de la séptima compañía correspondiente. A, por supuesto, intentar aportar a esta emergencia debido a, por lo que estuvimos escuchando, la falta de recursos hídricos que hay en este sector, obviamente para la gran cantidad de material que se está incendiando. La imagen ahora, la unidad forestal del Cuerpo de Bomberos de Nancagua, que está arribando hasta este incendio, justamente cuando se está retirando la unidad aljibe de la Municipalidad de Chimbarongo. Vamos a movilizarnos para poder intentar tener algún otro ángulo de esta emergencia. Obviamente nosotros nos hemos mantenido alejados debido a que no contamos con los permisos para poder ingresar a esta propiedad privada. Los vamos a dejar con imágenes entonces. Nosotros nos vamos a comenzar a mover. Si hay algunos cortes, les ofrecemos las disculpas del caso, puesto que es el internet en este sector que lamentablemente nos está jugando algunas malas pasadas, lo podemos entender, puesto que este sector es bastante retirado del cono urbano de la comuna de Chimbarongo. Volvemos en breve. Vamos a tomar algunas otras imágenes de lo que está ocurriendo aquí en este packing en el sector de Quicharco, comuna de Chimbarongo. Thank you.
Alcalde. Ya, ok. El equipo de seguridad pública, y ahí vamos a dar un poco de información, si no voy a hablar fuera de frente. ¿Te parece? No hay problema.
Retomamos, amigos, la tribuna de Colchagua completamente en vivo, 16 horas con 33 minutos. Y lo que acabamos de ver pasar es la escala mecánica proveniente del Cuerpo de Bomberos de Rancagua. Agradecemos a quienes nos habían enviado información respecto a que habrían salido 3 unidades del Cuerpo de Bomberos de Rancagua en apoyo a este incendio. Obviamente, este vehículo, este material mayor, sirve en demasía para poder realizar una extinción desde el aire y poder así generar de que el agua logre penetrar la carga calórica que en estos momentos se está incendiando. Se están despachando más unidades del Cuerpo de Bomberos cuando en estos instantes le agradecemos desde ya la gentileza al alcalde de la comuna de Chimbarongo, Marco Contreras, quien se ha mantenido en este lugar recabando información. Y primero que todo, alcalde, buenas tardes. Preguntarle por la actualización o por qué ha ocurrido en las últimas horas aquí en Quicharco. Bueno, lamentable, un tremendo incendio que ha afectado precisamente a una empresa agrícola importante de la comuna, de propiedad del señor Roberto Tam, y que lamentablemente ha consumido una parte importante de la empresa, lo que se refiere a 11 cámaras, más el frigorífico de almacenamiento completo, una vivienda, y aquí sin duda que hay pérdidas millonarias que van a repercutir
en los trabajadores, porque finalmente estaba hablando recién con personal administrativo de la gerencia de la empresa agrícola, y me estaban solicitando el apoyo para los trabajadores, porque muchos de ellos se van a quedar sin sueldo durante este mes, y es un mes importante, por lo tanto me estaban pidiendo, solicitando ayuda, sobre todo en mercadería, para que ellos puedan pasar el mes. Así que, bueno, es lamentable, uno mira desde afuera, no hemos podido ingresar por producto de la misma emergencia, que ha sido bien complicada. Incluso hacia el interior está casi irrespirable el ambiente, por lo tanto es muy difícil avanzar. Pero como te decía, 11 cámaras incendiadas, el frigorífico de almacenamiento completo, más una vivienda de un trabajador que había llegado, me decían, hacía poco más de una semana, con sus cosas, y se le quemó todo. Entonces hay pérdidas importantes, y hay pérdidas laborales también que son importantes, más allá de lo que significa la pérdida para la empresa. Seguramente deben haber seguros comprometidos, que generalmente existen en empresas agrícolas de importancia como esta, pero más allá de eso hay una pérdida también laboral que se lamenta, porque es gente que va a quedar seguramente sin trabajo. Así que nos vamos a preocupar de eso también desde el Departamento Social. Me acompaña la jefa del Departamento Social, que está junto con el equipo del Comité de Emergencia, y ya están haciendo el levantamiento para ver cómo vamos a ayudar y de qué manera y a cuánta gente que obviamente pertenezca a la comuna vamos a poder ayudar. Alcalde, ¿por parte del municipio ha habido algún tipo de comunicación o nexo con los dueños de la empresa? No, todavía no. Ellos estaban en Santiago en una reunión, me informaban recién las personas de administrativas. El propietario mayoritario, que es don Roberto Tam, no se encuentra en la zona y está, entiendo, un poco delicado de salud. Por lo tanto, su familia es la que está a cargo de la empresa, y ellos estaban precisamente en una reunión en Santiago, así que van a llegar en algunos minutos más, en un par de minutos más, van a estar seguramente por aquí en el lugar. Alcalde, no le puedo dejar de mencionar esta mala suerte, no sé cómo decirlo, ya es segunda vez que estamos acá en Chimbarongo en un incendio realmente de proporciones, donde lamentablemente también hay gente que lo pierde todo. Así es, hace unos días nos encontramos precisamente ahí en la calle Pisagua con un incendio de proporciones, y lo hablábamos recién con el capitán de carabinero, capitán Ortiz. Cuando ocurren desastres en la comuna son bastante importantes, entonces, y eso lo lamentamos tremendamente, porque pierde la gente, pierde la comuna, pierde el municipio también, que tiene que estar disponiendo también de recursos adicionales para poder ayudar en emergencias de esta naturaleza. Pero bueno, hay que enfrentarlas, y como se dice, los problemas no hay que evadirlos, hay que enfrentarlos, y hay que ver de qué manera podemos ayudar a quienes están hoy día viviendo este desastre. Alcalde, nuevamente muchas gracias por estar, como siempre, con la buena disposición para la Tribuna de Colchagua. No, encantado, muchas gracias a ustedes por cubrir. Ahí estaba entonces el alcalde de la comuna de Chimbarongo, Marco Contreras, que nos estaba entregando una actualización. No lo había querido hacer más temprano debido a que se encontraba personal de seguridad municipal recabando mayor información al interior de este packing. El alcalde, al igual que nosotros, se ha mantenido completamente afuera, en la ruta donde ha ocurrido esta emergencia. Han seguido llegando unidades, pudimos ver que llegó la unidad de Rancagua. Ahora estamos viendo llegar otra unidad del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, la cual ha venido en apoyo del Cuerpo de Bomberos de Chimbarongo. Entonces son dos unidades de la sexta compañía, las pudimos ver, y la unidad escala mecánica de la cuarta compañía del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, quienes ya se hacen presentes. Unidades que se deben haber topado con este otro gran incendio que se está produciendo ahí en el sector de Miravalle. Pero la noticia de acá, de la comuna de Chimbarongo, es por supuesto este packing, en una fecha de verdad nefasta para que ocurra esta situación, debido a que es justamente en esta época donde son muchos los trabajadores temporeros quienes se acercan a conseguir y a realizar su trabajo para poder llevar el sustento a sus hogares. Además, el alcalde nos indicaba que hay a lo menos una vivienda consumida, la vivienda de un trabajador que había llegado hace tan solo unos días acá a vivir y que lamentablemente, por lo que nos pudo decir, lo ha perdido
todo. 16 horas con 40 minutos, completamente en vivo la tribuna de Colchagua. Agradecemos a todos quienes se han mantenido en sintonía de esta transmisión especial. Nos costó llegar porque la verdad es que la ruta es bastante complicada, pero hemos querido llevarles a ustedes la información in situ de lo que está ocurriendo. Déjenme tomar el móvil, puesto que queremos muchas gracias. Claro, se me había caído el móvil y hay una persona de Chimbarongo, de la Municipal de Chimbarongo, que gentilmente se acercó a poder entregarlo. Vamos a vamos a dar información del incendio en el sector de Miravalle. Dice alerta roja confirmada, es un tuit, es de Onemi, que nos envía Ricardo Bando. Alerta roja confirmada en Miravalle, comuna de Colchagua. Cidco informa de 6 hectáreas comprometidas, donde trabajan 2 técnicos, 2 brigadas y un avión. Además que nos confirmaba ahí Ricardo Bando por interno de estas unidades del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, las 3 unidades que se acercaron hasta este lugar. Agradecemos también a Natalie Humada, que nos había enviado esta información anteriormente, pero que la verdad es que con la magnitud y con la cantidad de emergencias que están sucediendo a esta hora, al menos personalmente se me había pasado, pero si ella más temprano nos estaba entregando esta información de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, las cuales ya arribaron hasta este sector. Por lo que podemos ver, un aljibe, una bomba y una unidad de escala mecánica. En estos momentos el incendio, la columna se ve cada vez más débil, comienza a amainar. Vamos a revisar que nos han hecho llegar ustedes también hasta la transmisión. Claro, no podemos ingresar. Le contestamos ahí a José Matías, que quien habla, Esteban González por lo demás, que no hemos podido ingresar acá hasta hasta donde está el incendio propiamente tal, en este fundo. Y claro, muchas lamentaciones debido a la cantidad de personas que se quedan sin su fuente laboral y por supuesto también por esta persona que lamentablemente lo habría perdido todo en este incendio. Nosotros vamos a dejar la transmisión hasta acá. Ha sido una larga transmisión y por supuesto vamos a seguir recabando información de lo que está ocurriendo a esta hora en el sector de Quicharco, comuna de Chimbarongo. En una jornada muy muy noticiosa, les recordamos que está este incendio, está el de Miravalle, el cual vamos a estar por supuesto monitoreando muy de cerca, y si dentro de nuestras posibilidades también vamos a llegar hasta allá. Y en la mañana también teníamos esta información de este micro de la empresa Peña Blanca, que volcó en la ruta 90 a la altura del cruce La Engorda, información que también tuvimos más temprano en la tribuna de Colchagua. Así entonces, dejamos nuestro trabajo hasta acá. En el micrófono, un servidor, Esteban González, en la dirección de prensa, Ricardo Bando Sangüesa. También agradecemos a Pablo Moraga, a Natalie Gumada, a Laura Díaz, quienes nos han hecho llegar información bien interna para poder llevar la mejor información posible hasta sus dispositivos. Por mi parte, que tengan todos buenas tardes y manténganse atentos a las actualizaciones de la tribuna de Colchagua.